Bueno, definitivamente estamos detrás de esto el día de hoy, el día de ayer también los técnicos están ahí, seguramente hasta más tarde ya te, vamos a tener todos los informes correspondientes, pero ha sido en una unidad educativa privada, pero ya todos los informes que ya tenemos, ya los técnicos que llegaron, información verbal, no ha sido dentro de la unidad educativa, sino ha sido fuera de la unidad educativa. Este, este acontecimiento, entonces desde ese punto de vista, pero el estudiante que está en esa unidad educativa ya fue suspendida y se lo está viendo de la mejor manera posible a donde se lo pueda reubicar porque en realidad no podemos tampoco expulsar a ninguno de los estudiantes porque el derecho a la educación es de todos y por lo tanto lo único que vamos a trabajar es en la prevención de estos casos que hayan ocurrido en las unidades educativas. Por eso exactamente estamos elaborando un plan de trabajo para que. Eh, desarrollar actividades con la Defensoría y los derechos, que, que algo está sucediendo y por lo tanto hay una necesidad de trabajar también con los padres y madres de familia eh, sobre estos casos porque ya estamos viendo en, en muchas unidades educativas como la anterior ha ocurrido y hoy ya es algo extraño que está viniendo y entonces ¿qué es lo que está pasando? y por lo tanto también lo único que queremos manifestarles a nuestros hijos a nuestros eh, jóvenes señoritas habría que hacer de que hagan el uso de los celulares de la mejor manera posible la televisión inclusive las novelas, si, si corresponden o no corresponden, es parte de la formación de la violencia simbólica. Y entonces, por favor, les pedimos a todos los papás, hagan el control de sus hijos, porque estas cosas no pueden ocurrir. Bueno, estamos el día de mañana más, concluye. El día lunes tenemos que tener en la nueva unidad educativa al estudiante. Y luego, por supuesto, tenemos que trabajar con el otro estudiante que es afectado. Y por, por supuesto, psicológicamente ya ella definitivamente ha influido mucho en su, en su personalidad y por lo tanto hay una necesidad de trabajar en el aspecto psicológico y bueno también eh, con todas estas cosas ya los padres y madres de familia también en la unidad educativa ya hay pues una un reproche de cada uno de ellos y por eso exactamente hay una necesidad y esto definitivamente a los dueños de las unidades educativas privadas también les decimos hagan el control necesario y luego por supuesto en todo lo que pueda hacer, eh, fundamentalmente, a ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de los estudiantes. Tendrían que hacer una, un estudio de cada quien en las unidades educativas, eh, el que ha agredido, ¿no? Y entonces eh, ahora necesitamos ambos casos.